Hola. En esta presentación vamos a discutir las reglas para débitos y créditos, cómo hacer que las cuentas suban y bajen usando débitos y créditos. Objetivos, podremos al final de esto definir reglas para hacer que las cuentas suban y bajen, aplicar reglas para hacer que las cuentas suban y bajen y explicar cómo se usan las reglas para construir asientos de diario. Al considerar estas reglas que se aplicarán, la regla será muy sencilla de aplicar una vez que entendamos que los saldos normales o hayamos memorizado o estemos usando una hoja de trucos con el fin de saber cuáles son esos saldos normales. No hay forma de simplemente memorizar los equilibrios normales. Ahí es donde tendrá lugar la mayor parte del tiempo. Una vez que sepamos cuáles son esos saldos normales, vamos a querer hacer cosas con esos saldos normales, vamos a querer aumentar o disminuir esos saldos normales, de alguna manera. Lo hacemos con las herramientas de débitos y créditos con las herramientas de entradas de diario. Y una vez que conocemos el saldo normal, entonces es muy fácil aplicar la regla después de eso. Por lo tanto, tenga esta hoja de trucos frente a usted y barra diagonal o memorice los saldos normales. Vuelva a la presentación anterior y asegúrese de que tengamos una idea de los saldos normales. Recapitulación rápida, tenemos los débitos y créditos aquí, esta es nuestra junta, solo necesitamos memorizar que los activos tienen saldos de débito normales, los pasivos tienen saldos de crédito normales, el capital tiene un saldo de crédito normal o los ingresos tienen un saldo de crédito normal y los gastos tienen saldos de débito normales. Una vez que sabemos eso o una vez que tenemos esta hoja de trucos frente a nosotros, podemos aplicar la regla que es muy simple, si queremos hacer subir una cuenta. Por ejemplo, si quisiéramos que el efectivo y los activos subieran, haríamos lo mismo que su saldo normal. Si queremos hacer que una cuenta se caiga. Por ejemplo, si tuviéramos un efectivo y quisiéramos que bajara, haremos lo contrario a él como su saldo normal. Así que eso es tan simple como se pone allí. Solo una vez que conocemos el equilibrio normal, si queremos hacer que algo suba, hacemos lo mismo, si queremos hacer lo contrario. Si queremos hacer que algo caiga, hacemos lo contrario. Entonces, para aplicar esa regla, sin embargo, primero necesitamos conocer esos equilibrios normales. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algo que tiene un saldo normal de un débito, como activos, como efectivo, y quiero que suba, aplico esta regla y hago lo mismo que su saldo normal. Los activos tienen un saldo deudor normal, un débito es lo mismo que un débito, un débito hará que los activos suban. Si quiero hacer que algo con un saldo deudor normal baje, como efectivo, aplicaré esta regla haciendo lo contrario a él como su saldo normal para que baje efectivo siendo un activo activos tienen saldo deudor normal. Lo contrario entonces sería un crédito. Si, sí, por otro lado, estábamos hablando de una cuenta que tiene un saldo de crédito normal, como cuentas por pagar una cuenta de pasivo, todavía aplicamos la misma regla. Lo único que cambia aquí es que el saldo normal de un pasivo, como las cuentas por pagar, es un crédito. Por lo tanto, si quiero hacer que una cuenta de pasivo suba, tiene un saldo de crédito normal. Cuando aplico una regla para hacerle lo mismo, entonces lo mismo que un crédito normal es otro crédito, acreditaríamos una cuenta de responsabilidad para que suba. Si quiero hacer que una cuenta de saldo crediticio como el pasivo baje, entonces aplicaremos una regla que hace lo contrario a ella como sus pasivos de saldo normal que normalmente tienen un saldo acreedor, lo contrario que es un débito para que baje. Así que recuerde, esta es nuestra hoja de trucos que debemos entender para aplicar esta regla de que siendo activos son saldos deudores, pasivos, saldos de crédito, patrimonio, saldo de crédito, ingresos, saldo de crédito, gastos, saldo de débito, comenzaremos con un ejemplo de activos, nuestros activos más comunes son suministrar nuestro efectivo, el efectivo es nuestro ácido más común. Ahora que sabemos que el efectivo tiene un saldo deudor normal, Vamos a comenzar con un número de débito arbitrario. Así que vamos a decir, hey, ya tenemos mil como débito en el saldo de débito para efectivo. Y luego piense en qué pasaría si obtuviéramos más dinero, obtuviéramos más dinero. No importa cómo en este punto, podríamos haber obtenido más dinero de nuestro cliente, podríamos haber puesto dinero en nuestro negocio nosotros mismos. Pero cuando consideramos solo la cuenta de efectivo, y ninguna otra cuenta, no estamos considerando toda la entrada del diario. Pero lo que está sucediendo con un lado de la entrada del diario, lo que está sucediendo con el efectivo dentro de una transacción financiera. Si el efectivo está subiendo, entonces vamos a decir que vamos a hacer lo mismo. Si obtuviéramos más efectivo, vamos a hacer lo mismo. Esto tiene un saldo deudor en la cuenta de efectivo. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que es otro débito. Así que obtuvimos 200 pesos aumentando el saldo, luego el saldo final fue 1200. Si tomamos ese mismo escenario, comenzando con ese mismo saldo inicial, tenemos 100, tenemos 1000 en el banco ahora. Y estamos diciendo que tenemos efectivo bajando, pagamos 200 por algo, luego haremos lo contrario como su saldo normal de un débito y lo acreditaremos. Y luego vemos que el saldo será de 800 pesos. Todos estamos haciendo lo mismo los débitos siempre ganarán, así que los débitos menos los créditos nos dejan con un saldo deudor ganador de 800 pesos. Si estamos hablando de una cuenta de saldo deudor, la razón por la que los débitos siempre aumentarán es porque los débitos siempre tienen que ganar. Entonces, si tuviéramos que debitar una cuenta de saldo deudor, Solo estamos diciendo que habrá más débitos que créditos por un margen mayor. Si acreditamos una cuenta de saldo deudor, solo vamos a decir que todavía habrá más débitos que créditos, pero por un margen menor, por lo tanto, el saldo deudor está disminuyendo. Cuando pensamos en activos, podemos aplicar la misma regla a todos los activos. Recuerde que la regla se aplica a los activos en sí, la misma hacia arriba hacia abajo, que se aplica a todas las cuentas, pero todos los activos tendrán saldos normales y, por lo tanto, actuarán igual que el efectivo, lo que significa que los débitos los aumentarán porque sus cuentas de saldo deudor y créditos los disminuirán. Así que tenemos tierra, tenemos suministros, suministros, tenemos computadoras, no el gasto del uso de la computadora o el teléfono, sino la computadora o el teléfono en sí, el edificio y equipos como un montacargas. Todo tipo de cosas que serán activos. Todos tienen saldos deudores normales y... Por lo tanto, actúan de la misma manera cuando aplicamos la regla al saldo normal. Eso significa que los débitos aumentarán los activos y los créditos disminuirán los activos. Pero realmente no quieres memorizar los débitos, aumentan en los créditos, disminuyen los activos. Lo que quieres hacer es memorizar la regla de que lo mismo siempre aumentará y lo contrario siempre disminuirá sin importar si una cuenta tiene un débito o crédito normal, y luego ser capaz de memorizar el único concepto de que cuentas tienen saldos normales de débito y crédito. Eso es menos memorización que tratar de memorizar cómo aumentar o disminuir cualquier tipo de cuenta, ya sea que debite o acredite cualquier tipo de cuenta. Tenga en cuenta también que tendremos algunas excepciones en términos de un activo contrario, especialmente la depreciación acumulada, que tiene un saldo acreedor a pesar de que es un activo, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora nos centraremos en un pasivo que tiene un saldo acreedor. Entonces, todos los pasivos tienen un saldo acreedor normal, nos centraremos aquí en las cuentas por pagar, cuentas por pagar, representándonos comprando algo y pagándolo en cuentas, lo que significa que no pagamos en efectivo, tenemos un pagaré, por lo tanto, debemos algo en el futuro. Las cuentas por pagar siempre tenían un comienzo con un crédito. Entonces, lo que vamos a decir es que una vez más, obtuvimos este arbitrario 1000, lo que significa que debemos algo que debemos cuentas por pagar, le debemos a alguien mil por una tra transacción que sucedió en el pasado. Si compramos algo en la cuenta, entonces necesitamos que las cuentas por pagar aumenten, porque debemos más dinero. Y la forma de hacer que algo suba es hacer lo mismo, siendo esto una cuenta de saldo crediticio lo mismo, entonces un crédito aumentará las cuentas por pagar en este caso mil más 200 nos da por supuesto, el crédito 1200. Entonces, en este caso, lo mismo fue un crédito para aumentar la cuenta de saldo de crédito del pasivo de las cuentas por pagar. Si, por otro lado, tuviéramos ese mismo saldo inicial de 1000, y queremos que baje, por ejemplo, pagamos el pasivo, y por lo tanto tenemos que reducir la cantidad que debemos, vamos a aplicar la regla, vamos a hacer lo contrario, tiene un saldo normal de crédito, lo contrario es un débito. Por lo tanto, los créditos siguen ganando por la diferencia de 1.000 menos 200, o 800 sigue siendo un saldo de crédito. Así que tenga en cuenta que si estamos hablando de una cuenta de saldo de crédito, como cualquier responsabilidad, los créditos siempre ganarán. Y, por lo tanto, si hacemos lo mismo que el saldo normal, los créditos ganarán más y aumentarán el saldo. Si hacemos lo contrario a él como su saldo normal, en este caso, el saldo normal es un crédito, los créditos seguirán ganando, pero por menos sí, por lo tanto, el saldo de crédito disminuirá cada vez que hagamos lo contrario que su saldo de crédito normal, así que ese va a ser el caso para todos los pasivos. Pasivos, como un préstamo bancario, o si tuviéramos un proveedor, esos son los tipos más comunes de pasivos que vamos a tener más adelante, vamos a tener como cuentas por pagar y cosas así. Y así, Cualquier cosa que tenga un pago por pagar generalmente será una cuenta de tipo pasivo que tenga un saldo de crédito normal, así como cuentas por pagar. Luego vamos a centrarnos en la sección de equidad, ahora, la sección de patrimonio es un poco confusa, porque tenga en cuenta que todas estas cuentas pueden verse estándar como patrimonio, como hemos visto en la ecuación contable. Cuando solo representamos la ecuación contable, cuando solo representamos el sistema de contabilidad de doble entrada en términos de activos pasivos iguales más patrimonio, generalmente dividimos el patrimonio en una cuenta de capital o acciones ordinarias y ganancias retenidas, cajones de la cuenta, y luego la cuenta de resultados ingresos y gastos. Entonces, cuando consideramos el capital aquí, realmente vamos a comenzar a mirar solo el capital en relación con la cuenta de capital. Y luego consideraremos los ingresos y gastos, que son una especie de componentes de la equidad, y lo explicaremos un poco más a medida que avanzamos. Pero aplicando solo esta regla, todo lo que necesitamos saber es con qué cuenta estamos tratando y si es o no un saldo de débito o crédito. Aquí estamos tratando con capital, tiene un saldo crediticio normal. Así que lo mismo se aplicará como básicamente con los pasivos. Si tuviéramos un saldo inicial en el capital de 1000, Número arbitrario que representa lo que se le debe al propietario al comienzo de este escenario. Si queremos que suba, entonces vamos a hacer lo mismo que su equilibrio normal aplicando nuestra regla, está subiendo en 200. ¿Por qué subiría? Posiblemente el propietario puso más dinero en el negocio debitando efectivo acreditando la cuenta de capital, o podríamos pensar en las entradas del diario de cierre. Pero en cualquier caso, si es una cuenta de saldo de crédito, y es una cuenta de capital, y cuentas de capital o saldos de crédito, y queremos que suba, le hacemos lo mismo a otro crédito, llevando el saldo a 1200. Si, por otro lado, tenemos ese mismo saldo de crédito en la misma cuenta de capital que la cuenta de capital, y queremos que baje por cualquier razón, haríamos lo contrario, lo que en este caso, lo reduciría de 200 a 800. ¿Cuándo haríamos lo contrario? Posiblemente, si tuviéramos una cuenta de cajones, que normalmente tenemos una cuenta diferente llamada cajones que luego cerramos a la cuenta de capital. Pero ese sería un elemento que disminuiría eventualmente la cuenta de capital. Así que el punto aquí es que si tenemos un saldo acreedor y queremos que baje, aplicamos la regla de hacer lo contrario a su saldo normal, reduciendo ese saldo, en este caso de 200 a 800. Ahora vamos a centrarnos en los ingresos. Una vez más, recuerde que los ingresos son una especie de componente de la equidad. Pero cuando consideramos los ingresos por sí mismos, siempre será un saldo acreedor. Por lo tanto, los ingresos son siempre un saldo de crédito, los ingresos y los gastos tienen otro tipo de componente especial. Y es que normalmente solo suben. Entonces, cuando consideramos nuestra única regla, hablaremos sobre cómo hacer que suba o baje, pero recuerde que los ingresos generalmente solo aumentan, lo que significa que los clientes solo nos pagan, normalmente no pagamos a los clientes, no es así. Los ingresos netos disminuyen cuando los gastos aumentan. Pero los ingresos en sí mismos generalme generalmente solo aumentan. Teniendo en cuenta nuestra única regla, sabemos que los ingresos siempre tienen un saldo acreedor. Si miramos ese número arbitrario, ese crédito aquí, punto de partida con los ingresos. Y queremos hacer que los ingresos aumenten, por ejemplo, hicimos una venta, luego vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, aumentándolo en este caso en 200, lo que lleva el saldo indio a 1200. Si hiciéramos lo contrario, lo que significa que queremos hacer que los ingresos disminuyan, comenzamos con ese mismo número arbitrario, ahí es donde estaban los ingresos antes de la transacción actual. Y si queremos que baje, haríamos lo contrario a un débito que reduciría esa cuenta de ingresos a 800 en este caso. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no suele suceder. Y es el caso de que los ingresos normalmente siempre aumentarán. Ahora podrías estar pensando en diferentes escenarios. Y vas a decir, bueno, ¿qué pasa si alguien devuelve una mercancía o algo así? Tendrías que revertir los ingresos, y podría haber algunos casos más adelante. Pero incluso entonces, normalmente hacemos otra cuenta llamada devoluciones y asignaciones y generalmente usamos eso en lugar de disminuir la cuenta de ingresos. Entonces, especialmente cuando estás comenzando, y cuando al menos 95 a me gusta el 99% del tiempo, los ingresos solo aumentarán. Y es realmente útil saber eso para memorizar eso para, ya sabes, pensar que ese es el caso. Así que eso realmente te ayuda a crear entradas de diario, especialmente cuando recién comienzas a crear entradas de diario. Luego vamos a ver los gastos. Una vez más, recuerde que los gastos son un componente del patrimonio. Patrimonio. Y una vez más, recuerde que los gastos como los ingresos tienen ese componente especial en el sentido de que generalmente solo aumentan, lo que significa que pagamos algo como gastos de servicios públicos o gastos salariales. La compañía de servicios públicos no nos paga, pagamos a la compañía de servicios públicos, los empleados no nos pagan, pagamos a los empleados, generalmente solo aumenta, lo que reduce los ingresos netos, lo que reduce el capital total a medida que aumentan los gastos. El ingreso neto total disminuye. La equidad generalmente baja aplicando nuestra regla de regla sobre cómo hacer que algo suba o baje, generalmente vamos a hacer que el saldo de débito suba. Entonces, si tenemos un saldo de débito de mil pesos para una factura telefónica, y quisiéramos aumentarlo para el uso del teléfono, entonces haríamos la regla, diciendo y vamos a aumentarlo en este caso haciendo lo mismo, que por supuesto, en todos los casos, haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro débito, aumentando el saldo hasta 1.200. Si, por otro lado, quisiéramos hacer que el gasto bajara, comenzaríamos con ese mismo saldo inicial en la factura telefónica 1000, luego haríamos lo contrario, que en este caso sería un crédito, reduciendo el saldo deudor a 1.000, lo siento, a 800 pesos. Pero, de nuevo, esto es algo que normalmente no sucede, habrá excepciones a los gastos que bajan, especialmente a los gastos como el costo de los bienes vendidos, pero típicamente, como decimos del 95 al 99% del tiempo, los gastos siempre van a subir. Y si entiendes que puedes aplicar eso a todos los gastos, habrá muchos gastos, generalmente nos ocuparemos de más gastos que cualquier otro tipo de cuen cuenta. Y al comprender que los gastos, nuestras cuentas de saldo deudor y solo aumentan, eso realmente reduce la cantidad de memorización. Debe comprender al construir estas entradas de diario, luego solo necesita comprender las excepciones a las reglas, que sabrán, que vendrán más adelante, especialmente cuando comencemos a tratar con el costo de los bienes vendidos y las devoluciones. Eso significa que los gastos que pueden incluir como el gasto de auditoría del automóvil, nuevamente, no el automóvil en sí, sino como la gasolina y el mantenimiento, los salarios, las comidas y el entretenimiento, los gastos telefónicos. Tenga en cuenta que vamos a tener más gastos que cualquier otro tipo de cuenta. Entonces, aunque tenemos todos estos tipos diferentes de gastos, algunas compañías tendrán muchos más gastos que otras. Pero por lo general, siempre habrá más gastos que cualquier otra cuenta. Y si entiendes que los gastos siempre aumentarán básicamente, y todos tienen saldos deudores normales, y, por lo tanto, suba en la dirección del débito que simplificará todo el proceso en términos de cómo registramos las entradas del diario, recuerde que para aplicar estas reglas, primero necesitamos saber cuáles son esos saldos normales. Entonces, si tiene una hoja de trucos como esta, si tiene un saldo de prueba que realmente lo ayudará. Una vez que entienda cuáles son los equilibrios normales, entonces puede aplicar esta regla, lo que significa que necesita saber que todas las cuentas de activos tendrán un saldo deudor, saldo normal, todos los pasivos, capital e ingresos tendrán saldos de crédito normales, los gastos tendrán saldos de débito normales, por lo tanto, y una vez que sepa eso, entonces si desea hacer que algo suba y baje, simplemente dices bien, voy a hacer lo mismo que su equilibrio normal para hacerlo subir y lo contrario que su equilibrio normal para hacerlo bajar. Entonces, si quieres hacer que los ácidos suban, vas a hacer lo mismo que su equilibrio normal de débito. Si desea que los activos bajen, va a hacer lo contrario, como es el saldo normal de crédito. Si desea que los pasivos, el capital o los ingresos aumenten, va a hacer lo mismo que su saldo normal un crédito. Si desea hacer que el capital de los pasivos o los ingresos disminuyan, vas a hacer lo contrario que su saldo normal, un débito. Ahora podemos definir reglas para hacer que las cuentas suban y bajen. Aplique reglas para hacer que las cuentas suban y bajen y explique cómo se usan las reglas para construir entradas de diario.